Hola, muy buenas a todos. Soy Dimper y vamos aquí con la última tirada gratuita que tenemos de este banner. Y como ya estoy bastante avanzado, pues posiblemente haga Spark. Así que he dicho, pues ¿por qué no lo grabas, Dimper? Entonces, vamos allá. Hay cosas que están en mi punto de mira. A ver, me falta Fediel solamente de los que han tocado. En las 100 primeras me han tocado todos menos ella, así que incluso la sumo. Entonces, ya tenemos bastante completado. Esta es la que menos me importaba de todas, pero Fediel es una muy buena skin para mi Fediel de oscuridad y es un personaje que uso siempre. Y tengo una composición en la cual puedo intentar sacarle partido. Entonces, es una posibilidad. Pero también hay otras cosillas que me podrían interesar en este banner. A ver, si habláramos en general de qué os podría interesar a vosotros, hay bastantes cosas. Pero entre todo lo que yo ya tengo, pues hay alguna cosita que me falta. Entonces, ¿cuáles serían? Pues tenemos aquí a Makura, que es la zodiacal de este año, que es la única zodiacal que no tengo. Y tiene ciertas cosas bastante buenas, tanto en luz en general como ahora mismo con el propio Yurius. Tiene una funcionalidad de habilitar de que él entre más potente de lo que ya era. Es la mecánica de Makura, al fin y al cabo, de que entre alguien más fuerte y tenga beneficios. Entonces, es redondo. Y la otra opción, pues muy raro que parezca, sería este hombre, Wilnas. Porque Wilnas, después de la mejora que le dieron, pues ganó bastante. Y el arma, pues no está nada mal en general. Tenemos que tiene esta cosita ya es bastante curiosa. Y dos barritas para arriba de vida y ataque, pues también viene muy bien. Y es un hacha, que al fin y al cabo se aprovecha muy bien en este elemento. Ya tenemos a Mikael y yo tengo dos hachas de Mikael, entonces va redondo en ese sentido. Entonces, hay ciertas cosillas que me pueden tocar que me benefician, así que, ¿por qué no hacerlo? Y este banner, pues, pinta interesante. Vamos allá. Primero con la tirada gratuita y después ya procederemos con el resto de cosas. Y empezamos bien. A ver qué me toca aquí. Uno. Vale, no hay nada nuevo, en teoría, a no ser que sea una summon. Y tenemos dos. Esta es una de las que venía ahora en este banner. Y Nats, te tengo como 5 veces en el stash, hija. No, o te dan un cap decente o no voy a mirarte. Pero bueno, otra copia que tenemos de Aliza. No está mal. Es una luna dorada. Y nada, ahora procedamos ya con las tiradas. Primero voy a hacer la tirada esta que nos han regalado, que tiene tiempo ilimitado para ser jugada. No sé, me pasa la garganta. Pero tenemos aquí un montón de tickets. ¿Y por qué no gastarlos? Entonces vamos allá primero con 10 tickets y vamos avanzando con ello. ¿No pinta bien? Sí, skip. Pasemos a otra cosa, por favor. Siguiente tirada. Esto ahorra un montón de cristales de cara a hacer un Spark. Entonces, qué mejor que utilizarlos. Gracias, T-Games. Esto sustituye a la lotería este año, entonces ayuda bastante. En la lotería te podía tocar cosas mucho mejores, pero esto es algo estable. Lo que quieres, si quieres que todo el mundo tenga algo, no se le da a todo el mundo la posibilidad de que tengan cosas muy buenas. Entonces, es algo que a todo el mundo le beneficia, así que no vamos a quejarnos. Lo que sí me puedo quejar es de que no me ha tocado nada en tres tiradas. ¡Oh! Espera, espera. Que me ha mentido muy fuerte. ¿Qué sale aquí? Puede salir armas gran, que estaría bastante bien para mí. Otra en la Dorothy Claudia. Ay, otro arco de Folia. Tengo como 5. Y el cuchillo este, que creo que era de Azazel. Pero no, este es de agua. Da igual. Este cuchillo. Este cuchillo no se usa. Pero bueno, son tres lunas doradas. No está mal. A la hora de comprarse ciertas cosillas que están ahora mismo en la tienda de lunas, pues va a venir bien tener esas cosas. Recordad también hacer la compra mensual de las lunas en la tienda de Pendants. Os va a venir bastante bien. Y bueno, pues ahora ya procederemos con las tiras de cristales. Me estoy alejando paulatinamente de un posible Spark, pero tampoco me voy a alejar demasiado. Así que vamos allá. Primero esta tiradita de 10 y miénteme, y como la anterior, no. A ver, la 3 me tocaron 3 SSRs, tampoco es como para quejarse. Ya tengo muchas cosas, por lo tanto es complicado que ahora me contente. Pero ya estamos a mitad de Spark y tenemos más cosillas. Vamos a ver, sumos vendrían bien. Lo primero es otra Dorothy, ¿en serio?
Si me dijeras de que las armas de este banner son buenas, pues vale, pero es que ninguna merece la pena. De las armas que han venido con estos personajes. Ninguna. O sea, son armas de stash y que queden ahí durante mucho tiempo. Nada, aquí nada. Vamos en 170. Me voy a quedar a un tercio de Spark en cuestión de cristales. Así que es algo que se puede buildear de cara a Halloween o Navidad. Así que no debería preocuparme mucho. Lo único que, claro, si sacan mejores personajes justo antes de la Guild Wars, a lo mejor no tengo los cristales para hacer un Spark en ese momento. Pero creo que tengo bastantes cosas buenas como para no tener que preocuparme de ese tipo de temas. A ver, dame cosillas, The Games. A ver, 190. Ah, decía yo, no había visto ningún cristal de brillantitos. Una SR, hace mucho que no recibo una SR. Esta es Silva. ¿No? Eugen de verano, ¿tú cuándo saliste? Bueno, no me sirve ni como skin porque es un personaje que no uso. Y es más, su SSR no la tengo. Que vendría bien tener su arma porque su arma es bastante buena para una build primal. Pero bueno, no soy primal en tierra, así que tampoco es como para decir, oh. Y ahora tenemos cristalcito del bueno. Bueno, a mitad de camino. Así que no debería esperar nada nuevo. Otra Zeverus. Bueno, está de pickup, así que era probable que tocara. Cerberus es una summon que tiene cierta utilidad por el tema de que te quita vida y te pone una habilidad que potencia que potencia el tema de ir con Enmity. Solo que ahora mismo Enmity no es la mejor recompensa, a no ser que quieras un burst que se base en ello. Porque hay bastantes asesinos que utilizan el burst. Entonces, ahí estaría el ocio. Pero no la destacaría como una summon que digamos de oh, necesaria. Ni nada por aquí. 220, me quedan 80, o sea, 8 tiraditas y esto está bajando muy rápido. Vamos, dame alguno de los que he dicho el nombre al principio del vídeo, así puedo dirigir el Spark a otra cosa. No me gustaría tener que hacer Spark a Fediel. Porque Fediel, ya os digo, no tiene una utilidad directa, pero es waifu. Entonces, es un conflicto de intereses. Seguramente si hago Spark sería a Wilnas o a Makura. Porque los dos tienen una utilidad directa en lo que tengo yo ahora mismo. Y bueno, tenemos seis posibilidades más para intentar encontrarlos. La sequía es muy duradera, así que ya va siendo hora de que cambies. Venga. ¡Ah! Vamos. Ay. No. No. ¿Por qué al principio me salieron tantas cosas nuevas y ahora no me está saliendo nada? Capturemos la cara de Nimper arrepintiéndose de haber continuado el Spark. ¡Ay, Dios! Que lo único que he conseguido hasta ahora es un SR nuevo. Y esta ya es la última. He tenido tiradas donde me han salido tres SSRs. ¿Por qué no puede salir nada? Vete a dormir. Bueno. ¡Ey, ey! Está muy mentiroso hoy el juego. ¿Por qué me quiere hacer saltar el corazón? A ver. Tres Cerberus, ¿vale? Ok. Y ahora lo nuevo. ¿Esto? ¿De qué me suena? ¿Esta puede ser Orchis? No, no sé. ¿Orchis de tierra? よそ行きの服なんて初めて。
少しだけ緊張するかも。Pues tengo ahorches de tierra. Ha tocado un pelín tarde. En la Guild Wars hubiera sido interesante porque hay ciertas composiciones donde este personaje se le saca partido. Su arma obviamente no sirve. No sirve. Pero es un muy buen personaje. Así que no está mal. Y bueno, pues ahora viene el momento del Spark en el cual veo de que Fediel no me compensa ahora mismo como ser útil. Y tenemos la duda. Este hombre, que viene bien para full auto porque tiene un daño de skill nada más salvaje, o Makura, la cual se les puede sacar partido por sustitución de personajes, y el siguiente que entra pues entra con más fuerza y funciona en full auto. Tiene que haberlo pensado mejor antes de empezar el vídeo. Es que este lo ha mejorado bastante últimamente. Para que os deis una pequeña idea de qué es el personaje, es un personaje gran, por lo tanto lo tenemos todos los meses. Makura solo lo tenemos este año, el año que viene entero va a ser imposible obtenerla. Y estamos ahora mismo en agosto, así que las posibilidades para poder conseguirla se van reduciendo. Y esto lo tenemos todos los meses a partir de ahora hasta el infinito. Es full daño, con mucho daño, y tiene la capacidad de que se pone una habilidad donde tiene todos los buffos que tienen los dragones. No afecta al campo, porque es un efecto que se afecta a sí mismo. Por lo tanto, si él muere resucitado, perdería esta habilidad. Cosa que es algo problemático, porque por ejemplo, el resto de dragones, si son resucitados pero han puesto un efecto de campo, el efecto de campo sigue, aunque ellos estén muertos. Entonces, si vuelven, sigue estando en el efecto de campo. Esto no. Pero en sí, estamos viendo de que no hace multiataques, pero siempre hace un golpetazo de descomunal cuando tiene... Ahí está. Tiene counter, tiene... Activa esto todos los turnos, que son 800% de daño, y aumenta el signe. Por lo tanto, este sería un buen sustituto para tener en lugar de el Luffy que tengo. Y bueno, tiene el Chain Burst donde hace daño de fuego, Standby. Así que funciona bastante bien. Tiene ciertas utilidades, por ejemplo, con la silva de fuego, pero no la tengo, así que en ese caso no sería algo que contara con ello. Pero tiene bastante daño. Tiene triple ataque con el Word, con el Logi. La barra de carga pues tiene sus problemillas, pero no pasa nada porque no ganancia de barra, igual que anuncia de Percival. Por eso no pueden ir juntos o no deberían ir juntos si quieres velocidad. Pero es un personaje bastante bueno. Y ahora vamos a ver qué es lo que aporta Makura. Que Makura es... Ahora mismo se está viendo que tiene muchísima utilidad. Más que nada porque ella funciona con otros personajes. ¿Qué haces? entonces aquí tenemos a alguien que también es full atacante, con menos ataque. Pero tiene la capacidad de que ella dodgea muchísimo. Tiene habilidades enlazadas, pero eso no pasa nada porque va cambiando con un aliado el turno quinto y entonces ya le proporciona un montón de buffos. Pero el tema de que hace multiataques y los ataques normales hacen dos hits. Así que tenemos ataque, dos hits. Y eso se nota bastante en la cantidad de daño que puede ejercer en poco tiempo que está. Y tiene encima de que no puede morir al principio, por lo tanto va a ser posible de que llegue a hacer esta habilidad. Entonces, están muy bien los dos personajes. Muy, pero que muy bien. Entonces, hay una duda sustancial en mi vida ahora mismo. Esta Fediel estaría bien por la skin, más que nada. Ya visteis el análisis mío del personaje. Es un personaje que tiene limitaciones por el juego ahora mismo. Y el hueco que ocuparía ella ya lo está ocupando mi Poseidón. Y aporta más daño en general con un poquito más de utilidad de lo que aportaría ella. Ella también se pone en una posición comprometida, ya que ella pierde vida. Aunque va haciendo ciertas cosillas para ayudar al equipo, Poseidón creo que aporta un pelín más, tal y como está la situación del juego ahora mismo. Así que la descarto. Y pues vamos a ir por la waifu entonces. Porque Wilnas es un personajazo, su hacha es lo que más me está llamando ahora mismo. Más que el personaje, me está llamando su hacha, porque las armas de la Zodiacal Age sabéis que no sirven para nada. Sí, aquí boosta el damage cap, boosta el skill damage cap, pero son habilidades que no se suben por skill. No suben ni por las summons ni nada. Es un arma random que está por ahí, y si vas primal, pues las armas de primal son muy buenas, y si vas magna,
cuantas más espadas de luminaria te pongas, mejor. Así que eso no cumple, ni siquiera es espada, es katana. Entonces, el arma es bastante mala. Ahora mismo, y creo que no va a ser lo bueno nunca. Entonces, el personaje es más útil. Y me voy a ir a por ello, aparte de porque qué mejor criterio hay que decir, es waifu para mí. Entonces, vamos a ir por ella. Y bueno, al menos tenemos algún personaje nuevo, como tenemos a Orsis, y esta va a acompañarla. Habéis oído bien, ¿verdad? Makora. No Makura. Makora. Otra más que va a la lista demasiado grande de nombres que se le ocurre a los ingleses cambiar porque patatas. Pero bueno, tenemos una muy buena waifu. Y ahora vamos a ver el conteo de lo que me ha salido a lo largo de todo el Spark. Esto no importa. Esto puede ser útil. Y Makora. Y en el resto de cosas, pues mira, tenemos aquí, me han salido, ya os digo, 3 Cerberus, así que vamos a descontar eso. Y también tenemos el Spark, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11, sí, estas también. 11 armas, 3 summons, no, 4 porque también hemos tenido Nats en esta... sí, ahí está Nats. Entonces, 4 summons, 11 armas. No está mal. Tiene un buen ratio de obtención. Y nada, espero que si vosotros tomáis la decisión de hacer el Spark, que no lo recomiendo ni lo desrecomiendo, si es una palabra eso, pero es un buen momento para hacer tiradas, ya que tenemos tiradas gratuitas. Y mira, aquí hay ciertas cosas interesantes. Y nada, os dejo ya aquí con el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.